Bienvenidos de nuevo a un nuevo video en este canal. Y bueno, como vieron en el título, estas son unas compras. Antes de empezar a las compras, chicas, yo les quiero hacer una aclaración. Bueno, a todas las chicas y chicos que me ven, disculpen que siempre se me pasa mencionar a los chicos. Y siempre, como que hay ahí siempre un comentario de que, oye, yo soy chico. Pero bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo. Muchísimas gracias a todas las personas que se están suscribiendo a mi canal. Muchísimas gracias por ese voto de confianza que han dejado aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que se tomaron un minuto de su tiempo para mandarme un mensaje de apoyo. Muchísimas gracias. Se los agradezco muchísimo. Yo soy un ser humano que comete errores. Y como todo ser humano, yo pienso que uno aprende de los errores. Y pues bueno, pues no pasa nada, es solamente un error y ya. Y pues para mí la vida sigue, yo tengo que seguir viviendo, tengo que seguir disfrutando mi vida y, como no, seguir aquí haciéndole videos a ustedes para este canal. Y disculpen mi voz, chicas, a veces en todos estos videos que les he estado haciendo, porque he estado enferma de tos, ya tengo como 2 semanas. Entonces como que mi voz no es muy muy alta. En el video anterior estuve con una voz muy bajita. Pero bueno, voy a empezar con este video, chicas. Y pues bueno, pienso y considero también que tal vez este sea el último video de compritas que yo les muestre, porque no quiero que piensen que yo hago las cosas por presumirlas o por otras cosas. Entonces no es mi intención, ni tampoco ofender a nadie, para nada. Yo vengo de gente muy humilde y no me avergüenzo de eso. Y lo que tengo pues ha sido a base de mucho esfuerzo y pues mucho trabajo. Entonces pienso que este va a ser el último. Y bueno, yo voy a empezar a mostrarles unas compritas que hice de ropa. Y pues también unas cosas que me regalaron. Bueno, me regalaron una tarjetita de Sephora y yo canjeé unas cosas. Entonces se las voy a mostrar a ustedes. En la tienda de Aeropostal, muchas saben que ahí hay muchas ofertas de ropa y todo el tiempo hay grandes rebajas. Yo fui y encontré este, que es como un pants para dormir, que es así como de buito. Y miren, es como de licra. A mí me gustan esos para esos tiempos de frío, dormir con ese tipo de pantaloncitos y blusitas de tirantes y todo esto. Bueno, ese tenía un precio de $29.50, pero el precio regular con el descuento fue de $8, que fue este. Está muy muy bonito. Y también encontré lo que son estas blusitas, que son súper básicas para dormir también, o para el día a día, estar aquí en la casa. Y bueno, este es así, tiene esta en la parte de atrás, es color gris. Y también esas tienen un precio de $19.50, pero esas estaban en $3. Y pues no encontré de otro color, quería como la negra, la más básica, la blanca, pero no había, se habían ido pero súper rápido, y solamente había de este tono. En la tienda de Old Navy encontré lo que son estos mayones, que los voy a estar usando mucho ahora en otoño, invierno. Y bueno, ahorita próximamente tengo una colaboración de outfits en tonos vino y necesitaba este. Tenían un 40% de descuento, me vinieron saliendo como $3.99 cada uno. Agarré en negro y en color vino. En la tienda de Marshall encontré esta blusa, miren, es como un tono verde. Y bueno, esta está así, tiene, esta es la parte de atrás, tiene como este encaje muy muy bonito. Las mangas son transparentes, está preciosa, me gustó, la encontré en el área de rebaja. Aquí al frente tiene como el cuello de hamaca y eso me gustó mucho. Tiene un precio regular, es de supuestamente $50. Le pusieron un precio de $24.99 y estaba en rebaja con etiqueta roja en $20. Es este. Y bueno, miren, es así la blusa, muy muy bonita. También encontré esta otra, que esta es de la línea Ralph Lauren. Y bueno, ustedes saben que esas tiendas de Marshall, TJ Maxx, son tiendas que venden lo que son ropas de marca o saldos que les van quedando a las tiendas grandes, supuestamente, tengo entendido. Y yo encontré esta en color vino también. Me llamó mucho la atención el cuellito este, muy muy bonito, y lo que es la cintita que le cuelga aquí. Me llamó mucho la atención este suéter. Miren, es así largo, es color vino, que este es un color que a mí me gusta muchísimo.
Y bueno, ese tiene un precio supuestamente original de $89.50. Y el precio que ellos manejaron en Marshall fue de $34.99. Y ese sí, este me gustó mucho. De esa tienda de Marshall me fui a una tienda que está al lado, que ahorita no recuerdo su nombre, no es muy conocida. Yo estoy ahorita con una obsesión de este tipo de blusas, ahorita como de rayas, como que se me hacen súper básicas para combinarlas con los pantalones, las botas, los blazers. Y bueno, también ando en busca de blazer de colores. Y bueno, encontré esta blusa, me gustó, yo quería esta porque en una tienda de segunda yo encontré como un vestidito corto, les voy a mostrar. Y miren, es así, manga larga. Y pues esta me costó $3.99, aquí tiene el precio. Esta es bien económica, bien barata. Y está muy bonita, súper básica. También encontré esta otra, pero esta es manga corta. Y tiene aquí el detalle como de una mariposa enfrente. Esta también está muy bonita. Y esta me costó supuestamente pues un poquito más cara, $5.99. Pero esta es una tela un poquito más gruesita que esta otra. Esta otra es como más delgada, como que esta tela es más sencillita. Por eso yo creo que el precio de un poquito más barato. Yo ahorita estoy como que buscando los blazers que son como de colores. He visto que hay en amarillos, verdes, naranjas. Entonces he estado buscando esos blazers y no pero los he querido buscar aquí localmente en las tiendas. Porque yo sé que en las páginas chinas hay, pero no sé cómo se manejen ahí bien las tallas respecto a los blazers. Y pues muchas veces he pedido blusas y me quedan muy chicas, entonces no quiero hacer un pedido de blazer y que no me vayan a quedar bien. Entonces las he estado buscando por aquí, no he encontrado, la verdad que no he encontrado. Pero bueno, me fui a una tienda de segunda y en esa tienda de segunda encontré este blazer negro, que fue el único de todos que me probé que pues más o menos me gustó. Habían de colores, pero no me quedaron. Y miren, es así. Y por la parte de adentro está así bien bonito. Me gustó porque está como muy muy nuevo este blazer. Y me lo vendieron por $6.99. Aquí está el precio. $6.99. La verdad que está bien cuidadito. Bien bonito. No tiene ningún desperfecto. Lo revisé bien. Está muy bien. Me gustó mucho. Y más que nada porque no está maltratado. Otra cosa que me encontré ahí fue este vestidito. Miren, este vestidito es así, que es hasta aquí. Yo creo que los botones te quedan aquí. Entonces yo para eso compré lo que es las blusas, para metérsela por dentro así manga larga y que quede este vestidito así. Y me gustó mucho para ponerle unos mayones, unas botas. Me encantó. Ya les estaré haciendo outfits más adelante. Y ese tuvo un precio de $5.99. Este se me hizo un poquito carito, $5.99, pues casi el precio del blazer. También les quiero mencionar que este video va a estar en dos partes, o voy a hacer este video ahorita y me están por llegar unas cosas de Forever 21, las estoy esperando. Entonces voy a unir los dos videos para hacer uno solo y no hacerlo tan larguísimo. Y bueno, de la tienda How to Look, algo así se llama, aquí les voy a dejar el nombre. Hubo una promoción con productos de la línea Benefit y mi amiga Superlove, Superlove for Makeup. Bueno, aquí les voy a dejar el nombre de ella. Ella siempre está posteando ofertitas que hay, muchas cosas. Les recomiendo que sigan su canal porque ella siempre postea buenas ofertas. Hace poco nos posteó una oferta de unas brochas parecidas a la de lo que son estas Real Techniques, que venían en un set de 4 o de 5 y salían con un código que ella dio a $1.99. Yo las pedí, las estoy esperando. Y sí me salió como ella decía que estaban saliendo, muy buenas ofertas. Así que también les voy a dejar el link para que ustedes las sigan, para que ustedes vean todo lo que ella postea. Bueno, gracias a ella también yo conseguí esos dos productos de la línea de Benefit a muy buen precio. También mi amiga Jackie Beauty, ella también postea muy buenas ofertas también que ella encuentra en esta línea de How to Look y otras páginas. Entonces también les voy a dejar el link de ella. Y bueno, yo encontré ahí este, el famoso Mary Lou.
Matte Illuminizer y bueno, me llegó así y me llegó solamente un poquito dañado de una partecita. Espero que lo vean. Este, miren, me salió dañado de esta parte de aquí, como un pedazo que le hizo falta. Y bueno, yo no sé, que tengo mala suerte con los iluminadores, porque también, no sé si recuerdan, yo pues vi mi iluminador de MAC que se me rompió completamente. Y bueno, este solamente salió en $12. Y aquí tengo este otro también que es de la misma línea de Val. Este, una paletita de sombras de Nude. Y bueno, este yo lo tenía antes, pero yo ese lo había regalado, entonces ya no lo tenía. Y miren, este trae unas sombras súper, súper neutras. Para los maquillajes neutros o sombras de transición, muy, muy bonitos esos colores. Voy a tratar de hacerle un acercamiento para que ustedes vean bien los tonos. Y bueno, ese también salió algo así como por $18 más o menos. Y bueno, estos fueron los dos productos que yo pedí en esa página. Muy, muy buenos estos productos. Muchas gracias por haber posteado esta oferta. La verdad que salió muy bien. Y bueno, tengo también algo de la línea de Sephora. Y bueno, chicas, esto fue porque mi esposo me regaló una tarjetita de Sephora. Yo la verdad que no sabía que él me iba a dar esa tarjetita. Fue una sorpresa para mí. Y bueno, pues él sabe que todo el tiempo antes que yo iba, lo primero que iba era Sephora. Entonces, bueno, esa tarjetita, pues yo decidí irla a canjear y todo, pero no me imaginé que la cantidad que fuera. Y bueno, este, agarré unas cositas y no quise agarrar labiales, no quise agarrar nada de bases, cosas que pues que se fueran muy muy rápido. Ustedes saben que pues las sombras duran un poco más. Y bueno, por eso agarré mejor sombras. Y entre ellas agarré esta de Estila, que es un set de sombras y rubores. Y en la parte de aquí atrás viene así, para que ustedes vean. Este está muy bonito. Esta es la cajita. Y bueno, yo les voy a mostrar el estuche de esta paleta. Y miren, es esta. Está muy, muy bonita. Me encanta. Es como así como un clutch. Clutch, algo así. Y bueno, esto se abre así. Y por dentro viene un espejo grande. Y viene lo que es la paleta de sombras y rubores. Le voy a quitar este para que ustedes vean bien los tonos que trae esta paleta. Miren, ya les posteé por ahí en Facebook y en Instagram un videito para que lo vean más de cerca. Esta me gustó muchísimo. Entonces, esta fue una de las que agarré para canjear esa tarjeta. También de la línea de Estila, este, agarré esta que es el, es una paletita que se llama Mint. Y es de esta de Estila. Y bueno, por dentro trae lo que es una tarjetita. Y aquí adentro trae los looks que tú puedes hacerte. Y la paletita es así. Muy, muy bonita. En tono dorado. Está preciosa. La parte de atrás trae los nombres de las sombras. Y a mí me encantó esta y otra. Pero en la otra no estaba. Solamente esta. Y bueno, le voy a tapar el espejito, porque aquí atrás trae un espejito, para que ustedes vean las sombras, que están preciosas, preciosas, muy, muy bonitas. Me encantaron más que nada por este color que tiene aquí, estos dos. Bueno, esta fila y lo que es este color así como este cobre, me encantó, o naranjita, no sé cómo lo ven ustedes. Me encantó mucho esta. Y está preciosa también esta paleta. Todas las de la línea de Estila están bonitas. También agarré esta otra que es de la línea de Tarte, que se llama Tartalet. Y bueno, esta también, la cajita está un poquito más grandecita que la de Estila. Esta también en la parte de adentro trae lo que son opciones de maquillaje como para día y para noche. De esa paletita es así. Miren, está hermoso. Igual la parte de atrás es dorado. También se trae un espejito que le voy a tapar para que usted no le dé el reflejo de la luz. Y miren, esta paletita es así.
Estos son los colores. También les estuve posteando un videito para que ustedes vean esta paleta. Esta fue la primera parte de mis compritas y bueno, a continuación les presento la segunda parte.